Gracias, Carmen. El saludo cordial para usted, para los amigos y amigas que a esta hora están en sintonía de TV Sur Noticias. Aquí estamos en el kilómetro 112. Actualizamos que el paso a esta hora se encuentra habilitado por este punto de la carretera Interamericana Sur en el ascenso al Cerro de la Muerte. Anoche el tránsito por este sector estuvo cerrado. Después de las 7 de la noche se tomó la decisión porque el deslizamiento que está ubicado en este punto ya alcanzó una parte de la calzada. En una entrega anterior que estuvimos en esta zona de la carretera Interamericana Sur, no había tocado la calzada, pero ayer con las lluvias también se fue complicando el panorama y ya tocó parte de la calzada, como estamos viendo en estas imágenes de nuestro compañero Alan Cascante, un equipo de TV Sur Pérez Celedón que está en la zona para mostrarle cuál es la situación en el kilómetro 112 a la altura de El Jardín. Por eso se cerró el Cerro de la Muerte anoche. Hoy muy temprano se hizo una inspección por parte de los expertos y se abrió el tránsito, que está fluido con presencia de policía de tránsito en este sector, pero completamente habilitado, solamente el llamado de precaución porque en este punto solamente existe un carril. ¿Qué fue lo que se hizo esta mañana? Vamos a escuchar de inmediato a Juan Carlos Calderón, que es del Departamento de Emergencias del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que nos atendió y nos explicó qué se hizo esta mañana en este sector de la Ruta 2. Hay una parte del carril que ya empezó a deslizarse y a partir de ahí se tiene que tener más previsión inclusive sobre todo lo que se viene realizando. Como ustedes ven, es una obra que tiene que costar muchísimos millones de colones, ¿verdad? Y no es una obra que se saca de la noche a la mañana. Por lo consiguiente, tiene que haber estudios más amplios y hacer los presupuestos para poder hacer esta parte. Eso, por supuesto, le corresponde a los compañeros de CONAVI, toda la parte de la valoración y la parte de presupuestos y obviamente tener el presupuesto para poder hacer esta obra. Mientras tanto, ¿verdad?, se le pide a la población de Pérez Celedón que no viaje en horas de la tarde-noche, especialmente si hay mucha lluvia. Como ustedes saben, esta zona es altamente peligrosa por la densidad de la neblina, por la lluvia constante que se da en estos puntos. Pero sobre todo teniendo un riesgo como el que tenemos actualmente, se debe pedirle a la gente que traten de no viajar en horas de la tarde-noche. Si lo hacen, bueno, tengan la previsión de que están pasando por una zona bastante riesgosa. Y la tercera parte, que es para mí también importantísima, es pedirle a la gente que bajen la velocidad. O sea, hemos visto tráiler, hemos visto carros a mucha alta velocidad. Aquí hay señalamiento que nos indica que estamos por una zona con un solo carril y que es una zona muy riesgosa. Por eso hay que pedirle a la gente que entiendan. Vamos a ver, un accidente sucede en un segundo, microsegundo, así que hay que tener muchísimo cuidado. Obviamente no hay posibilidad de maniobra porque tenemos solo un carril. Entonces a la gente hay que pedirle que tenga mucha precaución en estos sectores. Durante este martes se espera comenzar una intervención en este sector que estamos observando, que es la parte del espaldón que está contiguo al carril, que está en buenas condiciones. Lo que se va a intentar es ampliar este carril para tener una mayor seguridad, más espacio para el tránsito de los vehículos por este sector en el kilómetro 112 en el Jardín de Páramo, aquí en la carretera Interamericana Sur. Eso es muy importante para que lo tomen en cuenta porque va a haber maquinaria aquí para que transiten con mayor precaución. Eso también nos lo explicó Juan Carlos Calderón acerca de este trabajo importante que se comienza a realizar desde este martes para asegurar aún más el tránsito por esta zona. Lo que se va a intentar ampliar, porque los ingenieros así lo determinaron, es un poco el carril que tenemos en este momento funcionando, por lo menos para poder permitir alguna maniobra si hubiera una situación especial. Yo creería, bueno, hoy se va a iniciar la remoción del parte de los taludes y acomodar un poco esa parte de que ustedes ven al lado derecho. Y yo creería que ya con eso nos va a dar un respiro mientras se construye la obra que tiene que construirse aquí, que tiene además
es increíble, pero aquí hay un afloramiento de agua o una naciente, como le dice la gente, un afloramiento de agua bastante importante. Nos decía el vecino que hace 30 años se les había dado un deslizamiento en el terreno de él, un poco más adentro, y hace un año para acá se aceleró hacia la carretera. Bueno, eso es propio de la cantidad de agua que tiene este talud. ¿Qué va a pasar durante las noches? Es una pregunta importante que se hacen los conductores y los usuarios de esta vía. Si las condiciones climatológicas son complejas, si llueve mucho en horas de la tarde o está lloviendo durante las horas de la noche, se podría tomar la decisión de cerrar esta vía. Se estaría anunciando mediante los medios de comunicación, por ejemplo, como lo hicimos aquí en TV Sur Pérez Celedón desde anoche cuando se cerró la vía, pero eso va a depender muchísimo de las condiciones climatológicas que estén imperando en ese momento en esta parte del país. Primero que todo, estamos en alerta naranja. Eso es sumamente importante que la gente lo sepa. La alerta naranja precisamente nos da las indicaciones que tenemos que movilizar, tenemos que acomodar, que posiblemente si escala a una alerta roja, ¿verdad?, ya estamos en otra condición. Pero bueno, la alerta naranja nos está indicando que nosotros tenemos que estar muy preparados. Ahora, eso quiere decir que en las tardes noches va a estar lloviendo y va a estar lloviendo fuerte. En Pérez Celedón ha estado lloviendo muy fuerte, en la zona sur también, en la zona de Guanacaste hemos tenido lluvias intensas, en la zona de San Carlos nos ha caído cantidades de lluvias exageradas y bueno, ya el Instituto Meteorológico nos había indicado precisamente que este invierno iba a ser muy fuerte. Y si en algún momento hay alguna condición que es adversa al tránsito, pues obviamente hay que cerrarlo. Se va a comunicar vía, obviamente por las redes sociales, se les va a comunicar a ustedes los medios de comunicación para que puedan tener todos los usuarios una previsión, ¿verdad?, y tener cuidado principalmente en horas de la tarde-noche, que es lo más importante. Recapitulamos entonces, para tenerlo claro, el paso habilitado con regulación, con presencia de tránsito aquí en el kilómetro 112 en el Jardín de Páramo y futuros cierres como el de anoche dependerán de las condiciones climatológicas que imperen en esta parte del Cerro de la Muerte. Desde el Jardín, Carmen, amigos y amigas que están en sintonía, reporten cámaras de Alan Cascante y Johan García Gómez para TV Sur Pérez Celedón.